continuación voy a iniciar la exposición referida a la historia del césped. ¿Cuál es la importancia de los pastos? La familia de las gramíneas en las poáceas abarca a más de 800 géneros y más de 10.000 especies. En esta familia incluye cultivos económicamente importantes como el arroz, el trigo, el centeno, la avena, el maíz, el mijo, la cebada, el sorgo y la caña de azúcar. Pero también incluye a los pastos que están presentes en muchos de los paisajes naturales y artificiales del mundo. Los pastos representan casi la cuarta parte de la masa terrestre del planeta y están distribuidos en praderas, sabanas y estepas. En este cuadro podemos observar que el 24% de la masa terrestre está representada por pastos, un 42% por bosques y un 34% de desiertos, ¿no? Lo que ocupa el 100% de toda la masa terrestre. Y dentro del planeta representa solamente en la parte de masa terrestre el 6% frente al 71% que significa el agua y el 3% los polos. Recording in progress. Los pastos entonces están distribuidos en diferentes regiones del mundo, en las sabanas, ¿no? Dependiendo de las condiciones climáticas que ellos se presenten, igual en las praderas y en estepas, ¿no? Tanto en América como en Europa, como en África y Oceanía. Los pastos han tenido una marcada influencia sobre las características del suelo por encima y por debajo de su superficie. Cuando iniciaron a desarrollarse los pastos, ellos tuvieron una influencia sobre las características físicas del suelo. Al ir descomponiéndose hojas y raíces en el suelo, crear una materia orgánica que permitió crear una estructura diferente de los suelos, haciendo complejos arcillo-húmicos y permitiendo tener una mayor oxigenación y una mayor retención de humedad en estos. Y eso permitió también el desarrollo de una fauna, como lombrices e insectos, que también beneficiaron a la aireación de estos suelos. Esa formación de suelos creó las tierras agrícolas actuales para los cultivos que ahora tenemos. ¿Cómo se originaron y evolucionaron estos pastos? La investigación ha sido muy problemática en el caso de saber cómo se originaron y cómo se distribuyeron alrededor del mundo los pastos que ahora vemos. Debido básicamente al polimorfismo, o sea, los cambios que tuvieron estos pastos alrededor de miles de años, tratando de adaptarse a los cambios ambientales, edáficos y bióticos que se produjeron en todos esos años. Esa investigación ha hecho a través de pruebas obtenidas de fósiles, fitolitos y evidencias isotópicas. Algunas imágenes de fósiles encontrados hace miles de años que permiten determinar la presencia de pastos en esas épocas. Igualmente de fitolitos, que son tejidos vegetales silificados, muy importante el silicio en los pastos. En este caso, una imagen de un pasto de Chubut en Argentina. Una de las cosas importantes es que el silicio es una parte estructural de los pastos y que ha sido importante para determinar la alimentación que tuvieron muchos de los animales en las épocas prehistóricas. Y eso ha permanecido, y gracias a eso es que podemos, a través del alimento, poder ver la presencia de estos pastos a lo largo de tantos años. Esta es una imagen de cómo se ve el silicio en las hojas, en la estructura de las hojas. Y obviamente también a través del análisis isotópico, o sea, a través del análisis del carbono y el nitrógeno para ver la construcción de alimentos, o del oxígeno para determinar el origen geográfico y ambiental de estos pastos. Los pastos primitivos de la familia Poaceae surgieron en las selvas tropicales del África. Y la evolución de estos primeros pastos y su extenso patrón migratorio fue influenciado por el cambio de la posición de las masas terrestres y marinas del planeta.
Inicialmente teníamos un gran continente llamado Pangea, que se fue fracturando hasta formar los continentes que hoy día conocemos. Sin embargo, en esta imagen, ustedes podrán observar que la generación de los pastos más ancestrales generados en África fueron distribuyéndose a través por debajo del hemisferio sur hacia Sudamérica, India y Australia, mientras que eran los pastos de climas más calientes, y hacia Eurasia, o lo que es Europa, y hacia Asia, que son pastos, zonas más frías, estos pastos de condiciones de clima más frío. Esta fracturación de la Pangea, de ese gran continente, hizo que los continentes comenzaran a cambiar de posiciones y cambiando también de climas y condiciones de suelo y de hábitat. Entonces, los pasos ancestrales del clima frío de la subfamilia que originaron la familia Festucoidae aparecieron hace 44 a 55 millones de años, mientras los pasos de clima templado de la subfamilia Eragostroidae y Panicoidae aparecieron de 26 a 29 millones de años. Los cambios morfológicos de estas dos últimas subfamilias estuvo asociado mucho a la caída de los niveles de dióxido de carbono en las nuevas zonas y a los climas más secos. Entonces, la familia Poaceae se dividió en la subfamilia Festucoidae, de climas más fríos, y entre las especies que nosotros más conocemos es Agrotis, Festuca y Poa, que son de fotosíntesis de tres carbonos, mientras que la subfamilia Eragostroidae, compuesta por géneros como Cynodon, Zoicea y Buclore, y la subfamilia Panicoidae, Recording stopped. De los géneros Paspalum, Penicetum y Stenotaphum, fueron familias que estos géneros tuvieron una fotosíntesis de cuatro carbones, mucho más eficientes. Los pastos de climas templados siguieron migrando hasta la separación continental, hasta que la separación continental alcanzó una brecha marina de 1.200 kilómetros. Los continentes se fueron separando gradualmente, y cuando estos espacios entre continentes llegó a 1.200 kilómetros de diferencia, la migración básicamente se detuvo. La migración desde Eurasia hacia Norteamérica fue vía el Estrecho de Bering. A través del Estrecho de Bering, y la migración del sudeste asiático hacia Australia fue a través del archipiélago malayo hace de 10 a 12 millones de años. Acá observamos la migración en el caso de la festuca, la poa y el agrotis, que ustedes ven en la parte superior. Donde se puede observar esta ruta que siguió desde lo que es Europa hacia Asia, y por el Estrecho de Bering, hasta Norteamérica y luego hacia Sudamérica. Estas son algunas de las posibles rutas que siguieron estos pastos. ¿Por qué se expanden y estos pastos logran migrar rápidamente? Debido a varios factores. Uno es la polinización a través del viento, sin depender de abejas u otros insectos. El crecimiento rápido, que facilitó la colonización de grandes áreas de terreno. La rápida recuperación después de sequías, ¿no? Y la rápida recuperación después de pasar de condiciones extremas, como incendios, por ejemplo, donde ustedes ven en la imagen, en la parte superior, un incendio de pastos, y en la parte inferior, cómo se recuperan con rapidez frente a estas condiciones extremas. También la capacidad de adaptarse y prosperar en diversos climas. Y el uso eficiente, en el caso de los pastos de clima templado, del dióxido de carbono, que les permitió desarrollar en hábitats difíciles, ¿no? En este caso,
la transformación anatómica es muy importante en las hojas de los pastos. Sobre la izquierda, las especies de carbono 3, de tres carbonos, que tienen una anatomía diferente frente a lo que son las especies de carbono 4, donde observan que las células de la vaina de las vascular rodean a los haces vasculares y también las células del mesófilo también. Esto permitió que al absorber el dióxido de carbono, las plantas pudieran llegar directamente hacia lo que es el ciclo de Calvin para formar carbohidratos de manera mucho más eficiente. Porque en el caso de las de carbono 3, muchas de ellas, el dióxido de carbono era sustituido por oxígeno, creando la fotorrespiración. En el caso de las especies de carbono 4, esto no sucedió gracias a esta estructura diferente de las hojas. También la capacidad de los pastos de soportar mejor el ataque de plagas que el resto de plantas, gracias a este crecimiento basal. Y importantísimo este órgano esencial, que es la corona en los pastos, que hay una estructura de trudos muy cortos, muy pegado al suelo, que permitía dar origen a hojas, raíces, hijuelos y tallos alargados en las plantas de césped, impidiendo que pudieran ser destruidos por insectos, animales o comidos por animales mayores. Con el tiempo, los pastos comenzaron a extenderse en una gran cantidad sobre los espacios abiertos debido a la declinación de los bosques debido a las condiciones ambientales más secas. Y esto permitió el desarrollo de grandes mamíferos de pastoreo, ¿no? Al haber una gran abundancia de comida. Sin embargo, los pastos se defendían de esta depredación a través de la formación de silicio en sus hojas, ¿no? Pero también eso permitió que los mamíferos herbívoros también evolucionaran, creando dientes de coronas extendidas y con esmalte, el llamado ipsodoncia, que les permitió alimentarse de los pastos con alto contenido de silicio en sus hojas. Adicionalmente, los pastos fueron reduciendo de tamaño para ser evitados de ser comidos también, pero la dentición también de esos alimentos evolucionó para levantarse de pastos cada vez más bajos. Entonces, acá vemos una imagen de esta dentición mucho más larga en la parte superior y cómo después este espécimen de adulto de edad avanzada, con el tiempo ya sus dientes se desgastaban por la presencia de silicio en los pastos. Y esta es una imagen donde ustedes ven la cantidad de silicio que hay tanto en hojas, en inflorescencias y en raíces. Entonces, la interacción entre los pastos de porte bajo y los mamíferos herbívoros produjo una especie de pasto con las siguientes características: hojas con meristemas basales, que son gracias a la corona, los brotes con entrenudos cortos, los hábitos de crecimiento postrado con tallos llamados estolones que crecen por encima del suelo, y o rizomas que crecen debajo del suelo. La evolución de estos pastos permitió el uso como césped, gracias a su capacidad de soportar podas bajas. Es decir, una cosa es los pastos que conocemos y otro es el césped, que es un pasto efectivamente, pero de crecimiento más bajo y que soporta cortes más bajos también. Uno de esos ejemplos es el Stenotraphus secundatum, un pasto que nosotros conocemos en el Perú como gras americano, y que tiene tallos rastreros, son los rizomas, y brotes de entrenudos muy cortos. ¿Cómo se inicia la historia del césped y cómo el hombre se adapta al césped? ¿O cómo el hombre selecciona el césped dentro de sus necesidades? El ser humano, el Homo sapiens, apareció hace 12.000 años y su sobrevivencia estuvo basada básicamente en la caza y la recolección. El hombre entonces necesitaba rodearse de plantas de porte bajo para tener una visión más amplia de su entorno. Entonces siempre el hombre estuvo muy cerca de estas áreas de pastos para, evidentemente, detectar mejor el peligro y también acechar a sus presas para cazarlas. Esta es una imagen de también de los pastos obviamente mayores, que en este caso son los cereales, por ejemplo, que fueron fuente de alimento de estos
de estos primeros hombres primitivos. Hace 10.000 años, el hombre comenzó a cultivar. Se creó la agricultura y eso cambió el concepto de vida del ser humano, de ser un hombre cazador y recolector, a un hombre que se quedó específicamente en un lugar para crear una civilización. Los pastos ayudaron muchísimo a este establecimiento, porque además de la domesticación de animales que fueran alimentados por pastos, también generó la creación de cultivos como el arroz, el trigo, la avena, la cebada, el trigo sarraceno, que son granos que además de producirse temporalmente, nos permite que el grano pueda ser guardado y almacenado para momentos en que las condiciones climáticas de los lugares no permitieran el cultivo, como una sequía, por ejemplo. Entonces, se podía almacenar y podían seguir alimentándose durante esas épocas de escasez. Este inicio de la civilización hace que permite que se genere también con muchos años la creación de riqueza y de gobernantes que podían organizar a esa población. En Mesopotamia, los reyes asirios en el siglo I a.C. tenían grandes parques de caza fuera de las ciudades y estos parques debían tener pastos naturales para desarrollar estas actividades. Acá vemos una imagen del rey Assurbanipal II, que en la ciudad de Nimrud tenía parques de caza. En esta imagen ustedes pueden ver la caza de leones. Y este es Nimrud y los pastos que existían y que probablemente fueron usados para estos cotos de caza. Igual es el rey Sargó II, que diseñó varios parques de caza en una nueva capital que se formó, que se llamó Khorsabad. Y estas son planicies de Khorsabad, que probablemente es de pasos donde se podían realizar este tipo de lugares de caza. En Persia, los persas, una civilización tan importante en la historia del mundo, utilizó la palabra paradeisa, que es paraíso, es una palabra que generaron en Persia, y que también tuvieron cotos de caza o parques de caza, y el rey Aquemida Ciro el Grande tuvo uno, en el cual Jenofonte, un escritor de esa época, menciona que Ciro tenía un palacio con un gran parque lleno de bestias montaraces, donde solía cazar a caballo cuando quería hacer ejercicio. En esta imagen también es una caza de león, y estas son praderas posibles donde estaban estos parques de caza. Durante el Imperio Romano, que el gran Imperio Romano se adaptó a los parques de la civilización persa, probablemente eran pastizales destinados a la cacería y que eran básicamente utilizados por los emperadores y aristócratas romanos, ¿no? Sin embargo, es el inicio también de los jardines en Roma, porque la civilización romana creció enormemente, ocupó casi toda Europa, parte del norte de África y en Asia. Y entonces tenía una gran riqueza y los jardines privados también se desarrollaron por primera vez en nuestros tiempos. Hay una imagen de un mosaico de un parque de caza y también una imagen de los jardines que existían, eso es en Pompeya, ¿no? Este es uno de los murales, un fresco pintado en una de las casas en Pompeya, que es la casa del Brazalete de Oro, y donde se observan los jardines, pero sin la presencia aún de pasto como un elemento ornamental. Con la caída del Imperio Romano y la avenida de las tribus bárbaras, Europa se volvió un lugar peligroso, y obviamente los señores feudales de la época comenzaron a construir grandes castillos feudales para protegerse de la invasión de esas tribus bárbaras. Y una de las primeras cosas que hicieron estos señores feudales fue cubrir de pasto gran parte del área alrededor de los castillos de estos castillos feudales
para facilitar la labor de vigilancia en la búsqueda de amigos y enemigos. Una imagen de la roca de Cacharel en Irlanda, donde se puede observar lo que podría haber sido en algún momento la estructura de estos pastos alrededor de estos castillos feudales. También hubieron parques de caza medieval, donde se puede observar en esta imagen de este manuscrito del siglo XV, donde se observa un lugar de pasto rodeado por cercos y con animales para la caza. Los primeros pastos utilizados como césped se originaron a principios de la Edad Media en la Gran Bretaña y el norte de Francia. Estos eran céspedes más bajos, como digo, para alrededor de los castillos feudales, y algunos de estos pastos se pueden observar en Balmer Lawn, en New Forest, al sur de Inglaterra, ¿no? Que son pastos, como ustedes ven, de corte mucho más corto y que después fueron originando los céspedes que hoy día tenemos actualmente. En el siglo XII y XIII, la literatura publicada en Inglaterra y Francia ya evidencia la existencia de cultivos en áreas de césped, ¿no? Uno de los juegos más importantes de la Edad Media eran los juegos de bolos, que utilizaban un lugar donde se pudiera esos bolos deslizarse, ¿no? En un área muy nivelada y con una superficie muy suave. Esos se llamaron los bowling greens, que fueron los precursores de los céspedes modernos utilizados actualmente en canchas de tenis, fútbol, croquet y golf. Esta es una de las imágenes primeras, que es una imagen de 1280, donde se muestra un juego de bolos en tiempos de Eduardo I. Esta es quizás la imagen más antigua de un pasto nivelado. En Inglaterra, Petrus de Crescentius, en su famoso trabajo de Opus Ruralium Commodorum, detalló por primera vez la preparación de un espacio de cubierto de césped. Esa manifestación de Petrus de Crescentius tiene una parte fundamental que dice que se debe tener cuidado con que el césped sea de un tamaño tal que en un cuadrado también se puedan plantar hierbas olorosas como la ruda, salvia y albahaca, y asimismo todo tipo de flores como violetas, aquilegias, lirios, rosas, iris y similares. Es decir, además del césped, como dice acá, desea un tamaño tal, o sea, un tamaño muy, muy bajo, se pueden adicionar flores aromáticas, plantas aromáticas, que pues, el césped pueda ser apasionado con estos grandes mazos de madera para su propagación. Y esa es una imagen de la Edad Media, de una pintura donde se ve esta mezcla de plantas de olor, como plantas de flor y césped, en un jardín dentro de estos castillos medievales. Es le llamaban los jardines del amor. Y ese es otra, un famoso libro que se llama Román de la Rose, donde también se observa ese espacio, no tan al detalle como el anterior, pero se ven unas pequeñas manchas que representan también algunas flores y plantas aromáticas. La gente, al sentarse sobre esas plantas aromáticas, estrujaban rompían las hojas y estas segregaban cierto tipo de aroma agradable para los participantes en estas reuniones. Pero esa creación de este césped también creó la necesidad de podarlos a una altura muy baja, y esa ya comenzamos a ver las primeras labores de corte de grasa a través de guadañas. En el siglo XVI, ya las pinturas del Renacimiento europeo mostraban el uso de césped en jardines privados. En este caso, hay algunas imágenes que lo representan. Y en Francia, Charles Etienne publicó un libro que se llamó La agricultura de la mansión rústica, donde también aplicaba, ya en Francia, cómo preparar un césped. A diferencia de la anterior publicación, nosotros vemos en este extracto que solamente se trabaja con césped, y ellos dicen el césped deberá ser colocado con la base desnuda hacia arriba y afirmada con los pies, luego con un mazo de madera se deberá pasar suavemente por encima de ellos, de tal manera que poco tiempo después el césped pueda comenzar a asomarse y extenderse como pequeños pelos. Esa es una visión de 1540. En el siglo XVII las casas de campo comenzaron a incluir grandes espacios abiertos. Ese es el término lawn que se comenzó a llamar a estos grandes espacios
para definir las grandes áreas verdes que eran pastoreadas por animales. El inglés Francis Bacon ya habla de la importancia de estos, de este césped. El césped tiene dos principales propósitos. Primero, que nada, es más agradable a la vista que un pasto verde final. ¿Qué es lo más agradable? Es tener un pasto verde finamente cortado, y otro porque es una entrada atractiva al centro del jardín. En Francia e Inglaterra comienzan a aparecer entonces por primera vez céspedes similares a las que hoy existen. Alain de Nôtre, o el gran arquitecto paisajista francés, en el reinado de Luis XIV, diseñó los jardines de Versalles, que incluyó un área de césped llamada tapis vert o alfombra verde. Esta es una de las escasas imágenes de ese tapiz verde que apenas se ve. En este caso es el rey Luis XIV frente a la fuente de Apolo y al Gran Canal. Y en la parte inferior de esta imagen, que no se ve muy claramente, está este tapiz verde, que está ahora señalado con amarillo, y que después lo podemos ver ya en esta imagen donde se ve la fuente de Apolo y el Gran Canal al fondo, y que fue un gran área de césped que se creó en el siglo XVII. En el siglo XVIII, el uso de césped en Inglaterra se hizo aún más extensivo. Se construyeron jardines en grandes extensiones de terreno ocupados por la aristocracia y la burguesía rural, y se inició un cambio en el diseño de jardines hacia un estilo mucho más cercano a la naturaleza. Acordarse que en Francia tuvo un diseño de jardines mucho más simétrico, y en contraposición a Inglaterra, que era un gran rival del reinado francés, comenzó a hacer jardines totalmente diferentes con mucha más libertad. Esas son imágenes de esos primeros jardines que se hacen, que son evidentemente también en estos grandes terratenientes que tenían grandes áreas de pastos, tanto para ganado lanar como para ganado vacuno, que pasaban estos espacios, pero también tenían estos espacios de césped mucho más corto para su entretención. Como ustedes ven, el uso de pasto se comenzó a hacer muy extensivo en estas grandes propiedades. Los grandes arquitectos paisajistas ingleses como Bridgman, William Kent, Capability Brown y Henry Repton crearon en estas tierras jardines donde predominaba el césped. Estos jardines solo existían en casas de gente muy adinerada porque su mantenimiento era excesivamente costoso. Básicamente se tenía que tener mucho personal para mantenerlos con tijeras de podar y guadañas, ¿no? Acá podemos tener unas imágenes donde se observa a este personal cortando el césped continuamente para lograr que un tapiz verde como el que actualmente conocemos, ¿no? Entonces, evidentemente esto era imposible de poder ser realizado por otras personas que no tuvieran el dinero suficiente para tener el personal para hacer estas labores. Y esto es en los jardines Stowe, que son uno de los jardines en que William Kent y Capability Brown, Lancelot Capability Brown, hicieron el diseño de estos jardines. Se ve la presencia extensiva de estos lawns o lugares extensos de césped. Y también, como en Blenheim, ¿no?, que es una obra también de Capability Brown, y que ustedes observan que este es un paisaje creado por el hombre, porque este río se desvió, los árboles fueron sembrados de esta manera. O sea, no es un paisaje natural, sino es un paisaje creado por el hombre, y la presencia de grandes extensiones de césped alrededor de este palacio. En el siglo XVII, los colonos europeos llegan a Estados Unidos, ¿no?, junto con semillas de pasto traídas deliberada o accidentalmente por ellos, y al mismo tiempo se alentó a los inmigrantes a traer semillas de pasto desde Europa para reemplazar a los pastos duros naturales de América. Estas semillas de pasto fueron fundamentales para la ganadería americana. Y involuntariamente el hombre comenzó a seleccionar muchos de estos pastos
que hoy día utilizamos como césped. Estos pastos nativos de las grandes praderas fueron invadidos por especies europeas que eran mucho más duraderas y nutritivas para el pasto del ganado importado. Entonces, estos pastos en Estados Unidos se extendieron rápidamente. Los pastos Bermudas, el sinodo de Dactylum, se convirtió en el pasto más importante de las colonias del sur, los lugares de mayor temperatura, ¿no? Y los pastos como el Kentucky Bluegrass, el Poa pratensis, es un pasto nativo de Europa del Medio Oriente, que fueron hacia las zonas más frías de Estados Unidos. Kentucky Bluegrass es actualmente uno de los tres principales pastos de Estados Unidos y es una de las especies más utilizadas como cepa. En el siglo XIX, la revolución industrial, con la invención del acero, la máquina de vapor y el ferrocarril, transformó las comunicaciones y redujo las distancias en el mundo. Esta transición se inició con la industria textil y la extracción y utilización del carbón. El carbón, creó las máquinas a vapor, evidentemente, y comenzaron a haber una serie de fábricas textiles. Esta creación de fábricas atrajo a mucha mano de obra rural, ¿no es cierto?, que comenzó a llegar a las ciudades y creando una sobrepoblación. En 1801, en Londres, se contaba una población de menos de 1 millón de habitantes y ya en 1881 contaba con una población de 5 millones de habitantes. Esto creó en las ciudades una superpoblación, ¿no? Y crecieron, por supuesto, casas de obreros cerca de las fábricas textiles. Y esta expansión industrial y la urbanización generaron condiciones insalubres y numerosas enfermedades debido a la polución producida por el humo de fábricas, la falta de higiene y falta de espacio vital. La respuesta a ese problema fue la creación de los primeros parques públicos en Europa y en América. Entre ellos el Derby Arboretum, que es uno de los primeros generado por un industrial, y después el Parque de Birkenhead en Inglaterra, otros muchos más en Inglaterra, por supuesto. Estos son algunos ejemplos nada más, el Bosque de Boloña en Francia y el Central Park en Estados Unidos, todos utilizando césped. Pero una de las situaciones que cambió la formación de esos parques fue el hecho de que en 1830 Edwin Bird Badin inventó la podadora de césped y esto bajó enormemente los costos de mantenimiento de estas áreas. Evidentemente, ya no se necesitaba el personal tan extenso que se necesitaba en Inglaterra para los lawns que hemos visto anteriormente y se pudieron trabajar campos deportivos, jardines extensos, convirtiéndose obviamente en una excelente alternativa a la guadaña y a la tijera de podar. Esa es la máquina primera creada por Edwin Bird Badin y después se crearon otras más, podadoras de césped tiradas por caballos y podadoras de césped individuales. Que eso permitió también que las clases medias pudieran tener jardines también en sus casas y extender aún más el desarrollo de los céspedes a nivel de ciudad, ya no solo en parques públicos. El botánico William Beale, en 1880, comenzó a estudiar especies y mezclas de césped para la Estación Experimental Agrícola de Michigan, en Estados Unidos, y después se iniciaron esta gran cantidad de investigación que ahora se realiza en Estados Unidos para el desarrollo de nuevas variedades de césped adaptadas a las condiciones tan variables que tenemos en todo el planeta. ¿Qué pasó con la historia del césped del Perú? Los pastos existieron centralmente en el Perú. Hay pastos naturales andinos de estipa, festuca, calamagrotis y poa, que fueron muy importantes para el desarrollo de los auqueños actuales que tenemos, que son las llamas, alpacas, guanacos y vicuñas. Algunos de estos pastos, con el Calamagrotis vicunarum, el Apoa chamele climus, que son pastos naturales andinos. Y también en la zona de costa hubieron pastos estacionales, como es el Paspalum, el Apoa, el Bromus, el Sinodum,
en lomas costeras, ¿no? Que son zonas muy especiales que solamente brotan con las neblinas del invierno y que sirvieron en la época de las épocas pre-incas, incas y luego españolas para la alimentación de ganado. El uso de pastos nativos por el ser humano, en el caso peruano, se inicia con la domesticación de la llama hace 5.000 años antes de Cristo. Las antiguas civilizaciones, sin embargo, se dedicaron todos sus esfuerzos a la producción de productos alimenticios y de abrigo, es decir, a través de la pastura de llamas, alpacas para conseguir la lana y también para la producción de maíz, papa y otros productos nativos de la zona. No hubo mucho interés en el desarrollo de áreas de recreación a descanso. Uno de los ejemplos más claros de este interés por la producción alimentaria es Moray, donde ustedes ven los diferentes niveles, que esto es un laboratorio agrícola donde se desarrollaban diferentes cultivos a diferentes alturas para ver la calidad del producto que se obtenía a estas en diferentes condiciones climáticas. En la colonia, cuando llegan los españoles al Perú, se comenzó a desarrollar espacios públicos en lugares donde se ponían las iglesias y las plazas, ¿no? Esos nuevos espacios carecieron de árboles y verde público. La Plaza Mayor de Lima, si bien ya contaba con una fuente, era un simple espacio abierto atravesado por una acequia. En esta imagen, que es la primera imagen que se tiene de la Lima colonial, desde 1680, se puede observar al fondo la Catedral de Lima, a la izquierda el Palacio del Virrey y al centro esta plaza que era básicamente un mercado, pero con una ausencia de verde absoluto. Solamente se observa la fuente de agua de la ciudad. Esta es una imagen posterior, que es de 1746, donde también se observa que en este caso la catedral, que había sufrido un terremoto, por eso es la ausencia de las torres, todavía mostraba un área totalmente ausente de césped o de verde. En 1856 esa imagen sigue siendo la misma. El primer monumento que se tiene en el Perú y en Lima es la de Simón Bolívar, y observan lo mismo. Esto es lo que es actualmente la Plaza de Bolívar, que actualmente está el Congreso, esa iglesia ha desaparecido, pero lo que se observa acá es una ausencia también de verde. El primer parque público, además de la Alameda de los Descalzos, que fue hecho en 1610, se construyó en 1870 por el presidente José Balta. Y en esas imágenes que vemos del parque de exposición, se puede observar una gran variedad de plantas, pero no se observa aún la presencia de césped. A inicio del siglo XX, se construyó en Lima una gran cantidad de parques públicos donde el césped tuvo un protagonismo muy importante. En la presidencia de Leguía, que es entre 1919 y 1930, se usó césped sinodadáctilo en muchas áreas públicas, parques, plazas, plazuelas, avenidas y áreas deportivas. Este es el hipódromo de Santa Beatriz en 1916 con césped, el caso de la Plaza de Armas en 1920, la inauguración de la Plaza San Martín por el centenario de la independencia en 1921, igualmente la inauguración de la Avenida Leguía, hoy día Arequipa, con césped, ¿no? Y el Parque Universitario con la Torre del Reloj, donado por la comunidad alemana, por el centenario de la independencia del Perú, al frente de la Universidad de San Marcos. Y también el Parque de la Reserva, inaugurado en 1929. Igualmente, en el área deportiva, en 1923, con la inauguración del Estadio Inglés, se puso césped, en este caso sinodadáctilo, y se realizó ahí el primer partido importante de uno de los grandes equipos de Perú, en el caso de Alianza Lima y Federación Universitaria, que actualmente es el Universitario de Deportes. Esto fue en 1928. Ya el césped entonces comenzó a ocupar un lugar importante en la ciudad de Lima. ¿Cuál es el futuro del césped?
El CEPED es considerado como uno de los elementos más importantes y comunes en todas las áreas verdes urbanas del mundo, jardines privados y parques públicos. Sin embargo, el CEPED está causando problemas ambientales debido al uso intensivo de herbicidas, pesticidas y fertilizantes, el corte frecuente y el riego excesivo en busca del césped perfecto. Sin embargo, en Estados Unidos, Nueva Zelanda, Reino Unido, Suecia y Francia se han comenzado a cuestionar su uso y se están proponiendo soluciones alternativas. Una de las soluciones de reemplazo de las cortadoras de césped, por ejemplo. En Estados Unidos se estima que las cortadoras de césped emiten de 7 a 18 billones de kilos de dióxido de carbono por año, adelgazando la capa de ozono y propiciando lo que hoy conocemos como el calentamiento global. En Suecia se ha aplicado prácticas de manejo ecológico del césped. El césped se corta de la antigua usanza con podadoras de césped tiradas por caballos, ¿no? Y también, esta es una imagen de cómo se está trabajando en este parque ecológico Bultofta en Malmö, Suecia, y también el uso de animales de pastoreo para el corte de gas. En este congreso van a escuchar ustedes muchas conferencias importantes que van a dedicarse a ver el mejoramiento genético de césped, que es muy importante, ¿no es cierto? Sobre todo buscando césped que sean tolerantes a la falta de agua. Y esta variabilidad genética va a poder permitir seleccionar a aquellos céspedes que se adaptan a lugares con limitaciones de agua, ¿no? Eso se está haciendo permanentemente evaluaciones al respecto. Se han desarrollado muchos estudios de césped que sobreviven a periodos de mucho calor, frío extremo, sequía o tolerancia de agua de baja calidad, ¿no? En la universidad, Agraria La Molina, van a poder escuchar a través del ingeniero Juan Carlos Jauris algunos proyectos de trabajo que hemos estado realizando con respecto al césped y esa problemática. Los céspedes pueden sobrevivir con mucha menos agua de lo que normalmente se cree. Muchas especies de céspedes tienen buena resistencia a la falta de agua, que eso es lo que estamos también propugnando. También es importante, y en la universidad todavía no hemos iniciado un trabajo al respecto, pero es una línea de investigación que queremos en algún momento hacer, es evaluación de pastos nativos. El Perú tiene una gran cantidad de gramíneas nativas de porte bajo que pueden ser estudiadas y posteriormente utilizadas como cobertura de suelo. Hay que ver, obviamente, su resistencia al tránsito, su adaptabilidad, etcétera, que es un trabajo de mucho tiempo, pero es algo que hay que comenzar a hacer. Muchas de estas especies nativas no necesitan de un mantenimiento excesivo pueden ser mejoradas, ¿cierto? Algunas de ellas que podrían estar trabajándose e investigando al respecto de su posibilidad de trabajar como césped. Otra importante situación es uso de aguas residuales, ¿no? Que es importante también. Mucha del agua utilizada en jardines y parques públicos es agua potable, ¿no? El consumo de agua potable para riego de parques en Lima es excesivo. Hay distritos como Surco, Cercado y La Molina que consumen una gran cantidad de agua potable. Otros como el Callao, Miraflores, Lurigancho, San Miguel y Ate también en una menor cantidad, pero todavía sigue siendo alta. Y frente a las condiciones de una ciudad de Lima, que es la segunda ciudad en el mundo después del Cairo en el desierto, el tratamiento de aguas residuales es una necesidad para el riego de parques y jardines. Solamente el 14% de las aguas residuales recolectadas por servicio de agua potable de Lima reciben tratamiento, ¿no? De ese volumen, solo el 7% es reusada en riego y el resto se va al mar o a los ríos. El uso de otras herbáceas. En la Escuela de Arquitectura Paisajista de Sheffield se promueve la plantación de herbáceas naturales, ¿no? Que también es otra parte importante. Como lo vimos en la Edad Media, esta es una realidad que vuelve a ponernos en la posibilidad de utilizar algún tipo de plantas que tengan condiciones de exigencia de agua menores, ¿no?
y que puede proporcionar una satisfacción ornamental interesante, ¿no? Estos son algunos de los ejemplos de esas posibilidades de acortar las áreas de césped con otras plantas que tengan también poca necesidad de agua. Esto es al final las conclusiones. Yo quisiera agradecer al ingeniero John Romero por la posibilidad de tener este congreso y tener la posibilidad también de que podamos aprender un poco más con respecto al manejo de césped en nuestro país. Muchas gracias.